Bien, el tema que vamos a ver hoy día son diagramas de momento de fuerzas cortantes y momentos flectores, ¿no? Ya han visto la teoría con el INGE, nosotros nos vamos a pasar a la práctica, ¿ya? Entonces vamos a resolver varios casos en de diagramas de fuerza cortante y momento flector. En este caso, ya les ha dicho el INGE, ¿no? Que esta partecita es bien importante para la parte de diseño, porque también les va a servir esta parte en resistencia de materiales y en elementos de máquinas, ¿no? Entonces, comenzaremos, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué nos dice? Dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para la viga, ¿no? Acá vemos una viga con tres carguitas puntuales y reacciones, ¿no? En el punto A tenemos un apoyo de tipo pasador y en el punto B tenemos un apoyo de tipo rodillo. Entonces, por favor, háyenme las reacciones, en este caso, para el punto A y para el punto B. Esto ya hemos hecho bastante, ¿no? Entonces, por favor, háyanme la reacción en el punto A y en el punto B. Listo, entonces, una vez hallado las reacciones, ya conocemos todas las reacciones y fuerzas que están actuando sobre nuestra viga, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector? Tenemos que dividir esta viga en secciones, ¿no? En este caso, ¿cuántas secciones habrá? Vamos a dividir las secciones antes que se realice la perturbación. Ya sabemos que la perturbación puede ser una fuerza, un momento, una carga distribuida. Eso es una perturbación, ¿no? Sobre nuestra viga. Entonces vamos a realizar el cortecito antes de la perturbación. En este caso, nuestro primer corte sería acá, ¿no? Acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que cortarlo, ¿no? Lo cortaremos esta barrita. Vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Así, ¿no? Antes de la perturbación. Listo. Tenemos esto. Entonces, esta barrita, esta viga ya va a tener una distancia X, ¿no? Que no conozco. Le he cortado una distancia X que no conozco. Entonces, acá anotamos la reacción que teníamos. Acá está nuestra reacción AY que hemos hallado. Y como le estamos cortando, se me van a generar fuerzas internas, ¿no ve? En este caso, según la convención de signos, va a haber una fuerza cortante, que la denominamos como B, y un momento flector, ¿no ve? Un momento flector M. Entonces, no tomamos la fuerza en el eje X, la normal, porque no hay ninguna fuerza en X, ¿no ve? Entonces, vamos a ver, para realizar diagramas, dos métodos, ¿ya? Este método, el primero que les voy a enseñar, que va a ser esta semana, es con ecuaciones. Ya en la siguiente semana vamos a seguir haciendo diagramas de momentos de fuerzas cortantes y momentos flectores, pero ya con diferenciales, con relaciones diferenciales, ¿ya? En este caso únicamente es facilito, solo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X, o en Y en este caso, y momentos, ¿no? Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a cero, ¿ya? ¿Qué voy a tener en Y? Voy a tener que AY menos B es igual a cero, ¿no ve? Entonces, de aquí puedo decir que B, mi fuerza cortante, es igual a Y. ¿Cuánto es AY? 9,091 kilonewtons, ¿no ve? Listo, eso ya es. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que evaluar en mis dos puntitos. Ah, ya. Antes me estoy olvidando en qué sección estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, esto lo bajaré. Lo bajaré más acá, ¿ya? Listo. Lo bajaré ahí. Entonces, para mi primera sección, yo estoy trabajando desde 0 hasta 4, ¿no? Hasta 4 metros. Hasta donde está mi primera perturbación de 10 kilonewtons, ¿no ves? Estoy trabajando de 0 hasta 4 metros. Entonces, ya he encontrado mi fuerza cortante B. Tengo que evaluarlo en esos dos puntitos, en X igual a 0 y en X igual a 4. ¿Cuánto será mi fuerza cortante en X igual a 0 y en X igual a 4? Va a ser lo mismo, ¿no ve? Porque esta ecuación, por así decirlo, el valor de mi fuerza cortante no depende de X. Entonces va a ser constante, ¿no ve? Entonces va a ser 9,09 kilonewtons y aquí también va a ser 9,09 kilonewtons, ¿ya? Esos van a ser nuestros primeros puntos para graficar nuestros diagramas, ¿ya? Graficaremos. En este caso vamos a graficar para la fuerza cortante y el momento flector, ¿ya? Esto que sea para mi fuerza cortante. Esto para mi momento flector, ¿ya?
Entonces tenemos fuerza cortante, X, momento flector, X. ¿Ya? Vamos a tener nuestros primeros dos puntos. Cuando X valía 0, ¿cuánto valía mi fuerza cortante? Valía 9,09. Cuando X valía 4, ¿cuánto valía mi fuerza cortante? Valía también 9,09, ¿no ve? Entonces, esta, para esta partecita, va a ser una recta, ¿no? Para mi fuerza cortante, va a ser una recta, es constante. Listo. Ahora haremos momentos, ¿ya? Sumatoria de momentos. En este caso voy a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en X va a ser igual a 0. ¿Por qué en X? Porque estoy haciendo momentos en ese puntito, ¿ya? No sé si se ve en este puntito naranjita. Ahí estoy haciendo momentos, ¿ya? Sumatoria de momentos en X. Entonces, ¿qué tengo? Sumatoria de momentos en X es igual a 0. Primero, toma en cuenta ese momento, ¿no ve? Momento, el momento flector. ¿Qué más? La reacción, la fuerza cortante no me genera momento, entonces nada que ver. La reacción AY me genera momento positivo o negativo. 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 Negativo, ¿no? Menos AY sería por la distancia, menos AY que es 9,09 por su brazo, que en este caso es X, ¿no? Esto le igual a 0. Aquí puedo despejar mi momento flector, que va a ser 9,09X. Entonces, esta ecuación o relación o expresión, como ustedes quieran llamarlo, sí depende de X, ¿no? Entonces, al evaluarlo van a cambiar, ¿ya? Nuevamente, este momento flector lo tengo que evaluar cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 4, ¿ya? Cuando X es igual a 0, ¿cuánto vale mi momento flector? 0. Cuando X es igual a 4, ¿cuánto vale mi momento flector? Calcúlenmelo, por favor, muchachos. Cuando X es igual a 4, ¿cuánto vale mi momento? Listo, entonces ya tengo mi momento flector. Me voy a mi grafiquita, ¿ya? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale mi momento? 0 también, ¿lo ve? Cuando X vale 4, ¿cuánto vale mi momento? Vale 36,36. Entonces, ¿dónde estará eso? No sé, digamos que está aquí, ¿ya? 36,36. Ahora, ¿cómo uno de esos dos puntos? Es una recta, ¿no ve? Fíjense únicamente en la ecuación. Es una rectita normal, ¿no? Entonces, uno de esos dos puntitos con una recta. Pero esta tiene una pendiente, ¿no ve? Listo, ya estamos graficando. Ya está graficada nuestra primera sección en fuerza cortante y momento flector, ¿no ve? Haremos nuestra otra sección, ¿ya? De 4 hasta... ¿Hasta dónde? Hasta 8, ¿no? Hasta 8. Entonces, nuestra segunda sección va a ser antes de la perturbación, ¿no ve? O sea, lo estoy cortando acá más o menos. ¿Ya? Lo estoy cortando ahí. Entonces, nuevamente me copiaré esto y me pegaré acá y lo recortaré. Acá estoy cortando, ¿no? Listo. Entonces, acá tengo que hacer lo mismo, pues, ¿ya? Tengo que hacer lo mismo. No me olvidaré que aquí hay una reacción AY. Y como lo estoy cortando, va a haber una fuerza cortante según la convección de signos en ese sentido. Y un momento flector, ¿no? Listo. Hago lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Oh, perdón, este es en Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la reacción a Y, 9,09. Tengo menos la carga de 10 kilonewtons. Menos B, y esto es igual a 0. De aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar B, mi fuerza cortante. ¿Cuánto es mi fuerza cortante? Ya tengo mi fuerza cortante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Nuevamente, tengo que evaluar entre los dos puntos de mi sección, ¿no? Cuando X es igual a 4 y cuando X es igual a 8, ¿no? Pero fíjense, no depende de X, ¿no? Entonces, va a seguir siendo constante. Va a ser menos 0,91... Y aquí también va a ser menos 0,91, ¿no? Kilonewtons, kilonewtons. Mira mi grafiquita. Cuando X vale 4, ¿cuánto vale mi fuerza cortante? Menos 0,9, ¿no? Entonces más o menos aquí. Cuando X vale 8, ¿cuánto vale mi fuerza cortante? Es constante, entonces no cambia, ¿no? Listo, ya tengo mis dos puntos. Ahora tengo que unirlos, ¿no? Los uno de esta forma. Y ya tengo mi segunda sección para mi fuerza cortante. ¿Ya? Haremos lo mismo para mi momento flector.
En este caso vamos a tener sumatoria de momentos en X es igual a 0 antihorario positivos. ¿Qué tengo entonces? Tengo mi momento flector menos la reacción AY, que era 0,9 por el brazo. El brazo, por si acaso, sigue siendo X, porque le he cortado una distancia X que no conozco, ¿no ve? Entonces va a ser X. Listo. Ahora, esta carguita de 10 kilonewtons me genera momento positivo o negativo. Momento positivo o negativo, muchachos. Positivo. Positivo, ¿no? Más. ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo, ¿no ve? No se olviden que mis momentos siempre hago en este puntito X, ¿no ve? Entonces, va a ser positivo. Más, ¿cuánto va a ser? Más 10 por, ¿cuánto va a ser su brazo ahora? ¿Cuánto es su brazo? Cuatro, ¿no ve? Entonces va a ser X menos 4. Y esto lo igualamos a 0. Ahora despejo mi momento, ¿no? Mi momento flector va a ser igual a ¿qué? A 9,09X menos 10X más 40. ¿Está bien así, muchachos? ¿Despejado, por favor? ¿Está bien? Muchachos. Muchachos, muchachos. Ya, ¿cuánto será esto entonces? M igual a ¿cuánto? Menos 0,91, ¿no? Más 40. Listo, eso va a ser mi momento flector. Ahora esto yo tengo que evaluarlo también en mis dos puntos, ¿no? Cuando X es igual a 4, cuando X es igual a 8. Entonces, ¿cuánto es mi momento flector? Para esos dos puntitos. Entonces ya tengo mis dos momentos flectores, ¿no? Que lo voy a graficar. Ahora, muchachos, una forma de darse cuenta que estamos haciendo bien, o yo que me daba cuenta, ¿no? Era que fíjense el momento cuando tenía en la anterior sección. Es lo mismo que tengo en el mismo punto, ¿no? En X igual a 4 es lo mismo. Eso siempre va a suceder si es que no hay una perturbación de un momento. Entonces, se va a seguir repitiendo. Ahora, cuando hago la sección, si nuevamente me sale 36, o en este caso me va a salir 32,72, estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, es una forma de darse cuenta que estoy haciendo bien mis grafiquitos. Y ahora pasemos al gráfico. Cuando X vale 4, mi momento no hay ninguna perturbación, entonces continuamos en el puntito que nos hemos quedado antes, ¿no? Ahora, cuando X vale 8, era 32,72, ¿no? Entonces cambio. Ahora, ¿cómo uno de esos dos puntos? Es una recta, ¿no? Entonces lo uno con una rectita. Una rectita. Listo. Ya está para mí otra sección. Pasaremos a la otra sección, en este caso ya nuestra última sección, ¿no? ¿Qué lo vamos a cortar? Ah, no. Mentira, no es nuestra última. Acá no lo vamos a cortar, ¿no? Ahí lo vamos a cortar. Nuestra viga. Entonces nos copiaremos esto. Lo pegaremos. Y nuestro corte va a ser antes de la reacción, ¿no? En ese caso ahí. Listo. Ya está. Ahora, no olvidemos que aquí hay una reacción a Y y esto está a una distancia X, ¿no ve? Listo. Hago lo mismo. Va a haber una fuerza cortante y un momento flector. Listo. Hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, arriba positivos. Entonces, ¿qué tengo? A Y 9,091. 9,09 hemos dicho, ¿no? Menos 40 ya directamente, que va a ser 10 más 30, 40, menos la fuerza cortante, y esto es igual a 0, ¿no? De aquí despejo mi fuerza cortante, que va a ser ¿cuánto? 90 menos 40, ¿cuánto es? Oh, perdón. 9,09 menos 40. Ya. Entonces mi fuerza cortante va a ser unos 30,91. Hago lo mismo. Tengo que evaluar entre esos dos puntos. Ahorita no me he puesto a mis puntos, ¿no? Desde 8X hasta ¿dónde? Hasta 4 más 4, 8, 8, 9, 10, 11, ¿no? Hasta 11. Listo. Entonces, cuando X es igual a 8, ¿cuánto vale mi fuerza cortante? Cuando X vale 11, ¿cuánto vale mi fuerza cortante? No varía, ¿no? 30,91 y esto va a ser menos 30,91.
Listo, me voy a mi gráfico. Cuando x vale 8, ¿cuánto valía mi fuerza? Menos 30,91, ¿no? Listo. Cuando x valía, no sé, ¿cuánto era? 11, ¿no? Esto va a seguir siendo constante. Entonces, lo uno esos dos puntitos. Lo uno, ¿no? Listo, ya está para mi fuerza cortante. Haremos el momento flector. Para el momento flector hago sumatorio de momentos en X igual a 0, antihorarios positivos. ¿Qué digo? Momento menos Ay9 o 0,9 por su brazo, que en este caso es X, más la primera carga 10. ¿Cuánto va a ser su brazo? ¿Cuánto va a ser su brazo para la primera carguita de 10? X menos 4. Lo mismo, ¿no? X menos 4, listo. Más la otra carga, que es de 30, por su brazo. ¿Cuánto va a ser su brazo para la fuerza de 30, la carga de 30? X menos 8. Perfecto. Y esto lo igualamos a 0. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar M, ¿no? Esito nomás es 90,9X más 10X menos 40 más 30X menos 3 por 8, 24, 240, ¿no? Y esto es igual a 0. Aquí despejo mi momento flector. Háganmelo esto, ¿no? Términos semejantes. ¿Cuánto es en X? ¿Cuánto es el término independiente? Listo, entonces ya tengo mi momento flector. ¿Qué tengo que hacerlo? Tengo que evaluarlo, ¿no? Cuando X es igual a 8 y cuando X es igual a 11. ¿Cuánto es cuando X es igual a 8? Me tiene que quedar 32,72. ¿Da eso? De eso, sí. 32,72 kilonewton metro. ¿Cuándo X vale 11? Menos 29,10. ¿Seguros? Sí. ¿Alguien más? ¿Seguros que les da para 8 esto? 32,72. Sí, Auxi, eso suele. Ya, ahora para 11. Menos 60,01. Ya, está bien eso. Listo. Ya tengo mis dos puntitos para mi momento flector. Me voy a mi grafiquita, ¿no? Entonces, como no hay perturbación de momento, vamos a seguir la misma línea, ¿no veo? O el mismo punto. Cuando X vale 11, mi momento valía menos 60, si no me equivoco. Y lo uno estos dos puntitos con una recta, ¿no? Listo. Ya está. Ya está para esa sección. Ahora haremos nuestra última sección, ¿ya? Nuestra última sección acá. Es un poquito larguito esto, ¿no? Pegar. Ya. Haremos esto y lo vamos a cortar ahí, ¿no? Listo. Entonces, acá hay una reacción AY, la estoy cortando a una distancia X, y aquí hay una reacción BY también, ¿no? Entonces, como lo estoy cortando, va a haber una fuerza cortante B y un momento flector M, ¿no? Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, arriba positivos, entonces, ¿qué tengo? 9,09, que es AY, menos 40, más BY, ¿cuánto era BY? 50,91, ¿no? Menos B. Esto es igual a 0. Entonces, ¿cuánto da mi fuerza cortante? Entonces da 20,00, ¿no? Listo, lo evalúo en mis dos puntos, que tampoco va a variar, ¿no? Igual a esta sección es desde 11 hasta 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? De 11 hasta 14. La fuerza cortante no varía. 20 y 20. ¿No? Kilonewtons. Listo. Entonces,
Mi fuerza cortante va a estar en, cuando x vale 11, vale 20. Pasamos por acá, ¿no? Y cuando x vale, aquí es 9,09. Y cuando x vale 14, mi fuerza también vale 20, ¿no? Y uno de esos dos puntos. Lo uno. Y como es mi última sección, lo cierro. Listo. Ya está. Hago mi momento flector. Sumatoria de momentos en X es igual a 0. Anterior positivo. Entonces, ¿qué tengo? Mi momento flector menos AY, que en este caso era 9,09 por X, más 10 por X menos 4, más 30 por X menos 8. BY me falta, me va a causar momento negativo, menos BY, que era 50,91 por... ¿Cuánto será mi bracito? X menos 11, ¿no? Y esto es igual a 0. Listo. De aquí tengo que despejar lo mismo. Tengo que despejar M. Haré esto. M menos 9,09 en X más 10X menos 40 más 30X menos 240 menos 50,91X más, ¿cuánto es 50,91 por 11? 50,91 por 11. Ya, entonces mi momento flector me da 20x menos 280. Ahora le evalúo cuando x es igual a 11 y cuando x es igual a 14, ¿no? Cuando x es igual a 11 me tendría que dar menos 60 newtons, ¿no? ¿Me da eso? Sí, ok. Cuando x es igual a 11. Listo, estamos haciendo bien entonces. Listo, ¿y cuando x vale 14? Cero. Cero, listo. Nos vamos a mi gráfica. Cuando x vale 11, menos 60,01, estamos bien. Y cuando x valía 14, acá está 14, vale 0. Es una rectita también, entonces lo unimos con una recta y así se cierran nuestros diagramas. ¿Ya? Entonces, este sería mi diagrama de fuerza cortante, perdón, de momento flector. Y este sería mi diagrama de fuerza cortante, ¿no? Ahora lo que nos interesa, ya eso más adelante lo van a ver, son los puntos críticos. Y ahí generalmente se toma de la gráfica de los momentos flectores. Mi punto crítico, ¿cuánto es? Es este, 36,36. Entonces, fíjense, mi punto crítico es este, cuando mi momento es menos 60,01. Entonces, puede que en ese puntito ocurra la falla en esa viga, ¿no? ¿Necesitas, muchachos, alguna consulta o duda que tengan de este ejercicio? Ya. Lo mismo, ¿qué nos pide? Dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flector de esta viga, ¿no? En este caso ya tenemos una carguita distribuida. Y es lo mismo, ya solo que van a ver cómo actúa en la gráfica la carga distribuida, ¿no? De aquí lo mismo, ¿qué tengo? Tengo dos apoyos. En el punto A tengo un apoyo tipo rodillo, va a haber una reacción de Y. En el punto B también, una reacción BY. Háganmelo, por favor, esas reacciones. AY y BY, por favor. Listo, una vez hallado mis dos reacciones, tengo que realizar mis cortes en las secciones, ¿no? Entonces vamos a realizar en la primera perturbación, que en este caso va a ser antes de AY, ¿no? Antes de ayer nos copiamos esto y nos pegamos, ¿no? Copiar, pegar y lo recortaremos. Antes de la primera perturbación, listo. Lo estoy cortando, tengo que hacer, se me van a generar momentos o fuerzas cortantes. Una fuerza cortante, B, un momento flector M. Y esto lo hemos cortado a una distancia X, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivos, ¿qué tengo? Tengo
menos 20 menos B es igual a 0, entonces B es igual a menos 20, ¿no? 0,0 kilo y esto tengo que evaluarlo en X igual a 0 y en X igual a, me estoy olvidando, de 0 a 15 pies, ¿no? Listo. No va a cambiar, así que no pasa nada, ¿ya? Usamos nuestros grafiquitos. En este caso, para mi fuerza cortante y mi momento flector, ¿no? Fuerza cortante y momento. Fuerza cortante y momento flector, ¿ya? Entonces, cuando teníamos X igual a 0, ¿cuánto valía mi fuerza cortante? Valía menos 20, ¿no? Cuando X es 0, mi fuerza cortante es menos 20. Cuando X es, ¿cuánto era el otro punto? 15, ¿no? También valía menos 20, entonces es constante, nos graficamos esa recta y esa sería para nuestra primera sección, ¿no? Haremos para el momento flector. Hago sumatorio de momentos en X igual a 0, antihorario positivos. ¿Qué tengo entonces? Tengo el momento flector M. Esta carguita de 20 kilopondios me va a generar momento positivo, ¿no? Más 20 por su brazo, que es X. Y esto lo igualamos a 0. De aquí despejo mi momento flector, que va a ser menos 20X. Ahora, este momento flector lo tengo que evaluar entre mis dos puntos de la sección, cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 15, ¿no ve? Cuando X es igual a 0, ¿cuánto vale mi momento flector? 0. Cuando X es igual a 15, ¿cuánto vale mi momento flector? Listo, ya tengo mis momentos flectores. Cuando X vale 0, mi momento vale 0. Cuando X vale 15, mi momento vale menos 300, ¿no? Entonces, menos 300. Y esto es una rectita, ¿no? Lo unimos con una rectita. Entonces, este sería, ¿no? Listo, sería nuestra primera sección. Pasaremos a nuestra segunda sección. Ahora, ¿dónde creen que lo tengo que cortar, muchachos? Acá, ¿no? Acá lo corto. Me copiaré esto. Y lo pegaremos acá. Listo. ¿Dónde lo tengo que cortar? Ahí, ¿no? Listo. Entonces, fíjense, tengo que hacer lo mismo acá, ¿no? Como lo estoy cortando, se me genera una fuerza cortante y un momento flector. No olvidemos que en A hay una reacción, ¿no? Allí. Listo. Hago lo mismo. Sumatorio de fuerzas en X igual, perdón, en Y igual a 0, arriba positivos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi menos 20. Tengo mi reacción a Y, que era 80. Y tengo, ¿qué cosa? Esta carguita distribuida se tiene que representar con una fuerza resultante, ¿no ve? Una fuerza resultante. Ahora, esta fuerza resultante, ¿a qué sería igual, muchachos? Ya hemos visto esto. ¿A qué es igual? Y sabemos que lo hemos cortado a una distancia X, ¿no ve? Entonces, va a ser, para esta carga distribuida, va a ser el área, ¿no ve? Va a ser el área. Entonces, tenemos su alturita. Tenemos su altura, que es, ¿cuánto? 4, ¿no? Menos 4. Por, ¿cuánto es la base? X menos 15. X menos, menos 15, ¿no? Y esto es igual a 0. Ah, no, me falta, ¿qué cosa? Me falta la fuerza cortante. Igual a 0. Listo, de aquí despejo mi fuerza cortante. Despéjenmelo, muchachos, ¿cuánto va a ser? Entonces ya tengo mi fuerza cortante, ¿no? Cuando X vale, en este caso, ¿en qué sección estamos? De 15 a 45, ¿no? 45, listo. Entonces, cuando X vale 15, cuando X vale 45. ¿Cuánto valen mis fuerzas cortantes? Cuando X vale 15 y cuando X vale 45. Entonces ya tengo mi fuerza cortante para esos dos puntitos. Entonces me voy a mi grafiquita. Cuando X valía 15, tenía mi fuerza cortante de 60, ¿no? Acá. Y cuando X vale 45, más dicho, ¿no?
mi fuerza constante era menos 60. Fíjense, acá ya no es constante, ¿no? Cuando tenemos una carguita distribuida de forma triangular, rectangular, en mi fuerza cortante va a ser una recta. ¿Ya? Listo. Haremos mi momento. Un ratito. ¿Ya? Seguiremos con sumatoria de momentos en X igual a 0. Entonces, ¿qué tengo en X? Tengo mi momento flector M. ¿Qué más? Más. Ahora sí, esta carguita lo tengo que reducir a una fuerza resultante para poder hallar el momento, ¿no? Entonces va a ser más la fuerza resultante, que va a ser 4 por la base. ¿Cuánto es la base? Y vemos yo que es X menos 15 por su brazo. ¿Cuánto será su brazo para la fuerza resultante de la carga distribuida? X menos. ¿Cuánto? Entonces ya tengo el momento de la fuerza resultante de la carga distribuida. ¿Qué más? Más 20 por X menos a Y. ¿Cuánto era Y? Era 80. 80 por. ¿Cuánto va a ser su brazo? X menos. ¿Cuánto? Menos 15 también. Ya, y esto va a ser igual a 0. Ahora tengo que despejar mi momento flector, ¿no? En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, lo haré así. M más dos veces. Aquí va a ser X menos 15. X menos 15 más 20X menos 80X más 80 por 15. ¿Cuánto es? Listo, entonces lo único que me falta multiplicar es esto, ¿no? M va a ser entonces a qué. M más 2X al cuadrado menos 30X menos 30X más 15 por 15. ¿Cuánto es? 225 por 2. 450 menos 80, aquí no, menos 60X, ya directamente más 1200, es igual a 0. Por favor, si me estoy equivocando, me corrigen y despejo mi momento flector. Ahora háganme los términos semejantes. Entonces ya tengo mi momento flector. ¿Qué hago? Evalúo, ¿no? Cuando X es igual a cuánto. Cuando X es igual a 15 y cuando X es igual a 45. Cuando X es igual a 15, ¿cuánto vale mi momento? Debería ser menos 300. ¿Da eso? Ya, entonces menos 300. ¿Y cuando X vale 45? ¿Cuánto vale? Ya. La ecuación del momento es una parábola. Tengo mis dos puntos, menos 300, menos 300. Pero ahora, ¿cómo grafico esa parábola? Aquí va a ser el puntito y cuando X vale 45, menos 300, ¿no? Ahora, no sé cómo va a ser la parábola, si será chiquita, será más grande, será al otro lado, no sé, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Dándome puntitos ya, únicamente. Entonces, tengo que encontrar qué cosa. Voy a encontrar el punto máximo, ¿ya? Ahora, por concepto, el punto máximo va a estar justo en este punto, ¿ya? Donde en la gráfica de diagrama de fuerza cortante, en esta recta que teníamos de la carga distribuida, cruzaba el eje X, ¿no ve? Entonces tengo que encontrar este puntito X, ¿ya? ¿Cuánto será este puntito X? Tengo que encontrar ese, y ese va a ser el punto máximo para la parábola en mi diagrama de momento flector, ¿ya? Ahora, ya era ese puntito X. Ahora, ¿cómo es ese puntito X? Me voy a mi ecuacioncita de fuerza cortante, a esta, y lo evalúo en qué. Cuando mi fuerza cortante vale 0,
¿Cuánto valdrá X? Solo reemplácenmelo. Cuando mi fuerza cortante vale 0, ¿cuánto vale mi distancia X? 30. 30 pies en este caso, ¿no ve? Entonces ya tengo ese punto. Entonces este puntito X había sido 30, ¿no? 30. Ahora tengo que evaluar mi momento flector cuando X es igual a 30. ¿Cuánto es ese punto? ¿O cuánto es mi momento flector? ¿Cuánto será mi momento flector cuando X vale 30? Vale 150, en este caso están en unidades, ¿qué unidades? Kilo y por pie, ¿no? Kilo mismo. Pie, pie. Entonces me voy acá. Cuando X vale 30, aquí era el puntito 30 que hemos hallado, tenemos un momento de 150, ¿no? 150. Listo, pero sabemos que es una parábola, ¿no? Entonces, esta va a ser la gráfica. Listo. Más o menos así, ¿no? Ya. Otra sección más que hacemos. Nos vamos a nuestra, creo, nuestra última sección. ¿Ya? Nuestra última sección, ¿dónde lo vamos a cortar? A ver, ¿dónde lo vamos a cortar? Pegaremos aquí. Y lo cortamos antes de esta perturbación de 20, ¿no? Listo, ya está. Listo. Tengo que aquí anotarme mi reacción a Y y mi reacción B y. Como lo estoy cortando esta viga, se me genera una fuerza cortante y un momento flector. Hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba positivas. Entonces, ¿qué tengo? Menos 20 más AY, que era 80, si no me equivoco. Y menos, ahora, ¿cuánto va a ser mi carga distribuida? 4 por 30 únicamente, ¿no? Más BY, que también era 80, menos B. Y esto es igual a 0. Despejando B, ¿cuánto vale, por favor, mi fuerza cortante? Listo, ya tengo mi fuerza cortante, 20 kilo y lo evalúo cuando X vale. Aquí siempre me estoy olvidando de qué sección estoy trabajando. 45 a 60, ¿no? 45 a 60, listo. Cuando X vale 45, va a valer lo mismo. Cuando X vale 60, va a valer lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, 20 y 20. Yo voy a mi gráfica. Cuando X vale 45, mi fuerza era 20. Cuando X valía 60, mi fuerza también era 20. Uno de esos dos puntitos. Y lo cierro, ¿no? Porque es mi última sección. Listo. Haré momentos. Sumatoria de momentos en X igual a 0. Anterior área positivo. Sabemos que le hemos cortado a una distancia X, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi momento. Más 20 por X menos AY, que era 80, por X menos 15 menos BY, que también era 80, X menos 45 menos la carguita distribuida, se va a formar una fuerza resultante que va a ser 4 por 30. ¿Cuánto va a ser su bracito, muchachos, para esa fuerza resultante? Que va a estar más o menos acá, ¿no? La fuerza resultante de la carga distribuida. ¿Cuánto va a ser su brazo? Ya, entonces para mi carguita distribuida la fuerza resultante va a ser más 4 por 30 por su brazo, que va a ser X menos 30, ¿no? Y esto menos mi fuerza cortante. No miento, nada más, ¿no? Esto es igual a 0. Listo. M más 20X menos 80X más... ¿Cuánto era 80 por 15? 1200 menos 80X más 45 por 80. 3600 más 4 por 3, 12, 120X menos... ¿cuánto va a ser? 220 por 30. 3600. Esto es igual a 0, ¿no? Listo. De aquí despejo mi momento flector M, que va a ser igual a cuánto. Háganmelo, términos semejantes, por favor.
términos semejantes. ¿Cuánto es? 20x menos 1200. Entonces lo evalúo cuando x vale 45 y cuando x vale 60. ¿Cuánto da mis momentos flectores? Menos 300 y 0. Menos 300 y 0. Listo. Me voy acá. Cuando x vale 45, tenía menos 300. Está bien. Cuando x vale 60, tenía 0. Y además que esto lo uno con una rectita, ¿no? Listo. Ya está mis gráficas de fuerza cortante y momento flector. ¿Ya? Sería esto, ¿no? Chan, 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 chan. Listo. Esto es para mi fuerza cortante. Mi momento flector. Ahora, ¿cuál es el punto crítico en esta viga, muchachos? ¿Dónde es mi punto crítico? Tengo dos puntos críticos, ¿no? Tengo acá y acá. Puede que en esos dos puntos ocurra mi fallita, ¿no? En esa viga. Ya, listo. ¿Alguna consulta o duda que tengan de este problema, por favor? Ya, dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector para la viga. Ahora fíjense, aquí ya está un poquito más completo. Tengo una carga distribuida, rectangular, triangular. Tengo un momento y una carguita puntual en medio de mi viga, ¿no ve? Entonces vamos a ver cómo se trabaja. Lo primero que siempre tenemos que hacer es hallar mis reacciones. En este caso voy a tener este que se llame AY, digamos. Este que se llame BY. Entonces, hallenme esas reacciones. AY cuánto será, BY cuánto será. Hacemos nuestro corte antes de la primera perturbación AY. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a generar una fuerza cortante, un momento flector M, y lo estoy cortando a una distancia X que no conozco, ¿no ve? X. Este sistema coordenado, por si acaso, que parta desde aquí, ¿ya? Desde ahí. Y y X. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, hacia arriba positivos, entonces, menos, la carguita es esta de 17 por X, 17X menos B, esto es igual a cero. Entonces, ¿cuánto vale B? Menos 17X. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer acá? Evaluar entre mis dos puntos de la sección, que en este caso es desde cero hasta 1, ¿no? Hasta 1. Entonces, cuando x vale 0, mi fuerza cortante vale 0. Cuando x vale 1, mi fuerza cortante vale menos 17. Me voy a mis gráficas. ¿Qué van a ser? Estas, ¿no? Esta, esta y esta. Fuerza cortante, x, momento flector, x. Listo, nuestro primer puntito, nuestra primera sección es cuando x vale 0, mi fuerza cortante vale 0 y cuando x vale 1, mi fuerza cortante es menos 17. 0 y acá tenemos 1 y aquí que sea menos 17. ¿Ya? Lo unimos esos dos puntitos con una recta, ¿no? Con pendiente. ¿Listo? Hacemos nuestros momentos. Sumatoria de momentos en x igual a 0. Positivo. ¿Qué tengo? M más 17 por X. ¿Cuánto va a ser su brazo, muchachos? Para la fuerza resultante de esa carguita distribuida. X medios. X medios, ¿no? Perfecto. Sí, todo más es. Entonces, por X medios. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Igual a cero. Aquí despejo mi momento flector, que va a ser menos 17 medios de x al cuadrado, ¿no? Acá evalúo cuando x vale 0 y cuando x vale 1. ¿Cuánto vale mi momento flector? ¿Cuánto vale mi momento flector? En este caso, para x 0, mi momento flector vale 0. Cuando x vale 1, mi momento flector vale menos 17 medios, ¿cuántas? Menos 8,500. Ya, listo. Entonces nos vamos a acá. Cuando x vale 0, mi momento flector vale 0. Cuando x vale 1, vale. ¿Cuánto valía? Menos 8,
Menos 8,500. Ahora, va a ser una parábola, ¿no ve? Va a ser una parábola porque esta ecuación es de segundo grado. Entonces, una parabolita. Listo. Incluso aquí podemos decir segundo grado, ¿no? Para especificar. Porque van a ver que en la carga triangular va a ser una ecuación de tercer grado, ¿ya? Listo, ya tenemos nuestra primera sección de las muchas que vamos a tener. Ya. Hacemos nuestra otra sección, pegar. ¿Dónde lo corto? Antes de mi perturbación, antes de... Ahí. Ahí sería, ¿no? Listo. Entonces aquí, no me olvido que tengo una reacción contra esa reacción allí. 43,06. Tengo una fuerza cortante B y tengo un momento flector M. Y de la carguita distribuida voy a tener una fuerza resultante más, ¿no? Ahí no se ve, por ahí. Listo. Hago su motor de fuerzas en Y. Igual a cero. Entonces, ¿qué voy a tener? Tengo 43,06 menos la fuerza resultante que va a ser 17 por ¿cuánto? Por X, ¿no? Por X. 17 por X. ¿Qué más? Más. Menos B. Ah, perdón, menos B. Menos B y esto es igual a 0. De aquí despejo B, que va a ser igual a ¿cuánto? 43,06 menos 17X. Aquí evalúo entre mis puntitos de esa sección, que en este caso va a ser desde 1 hasta 2, ¿no? Desde 1 hasta 2. Cuando X vale 1, cuando X vale 2. ¿Cuánto vale mi fuerza cortante cuando X vale 1? ¿Cuánto vale mi fuerza cortante cuando X vale 2? Entonces ya tenemos nuestras fuerzas cortantes. Cuando X vale 1, vale 26,06. 26 lo dejaremos ya. Cuando X vale 2, vale 9. Está aquí ya, 9. Ya, listo. Entonces, uno de esos dos puntitos. Chan. Eso sería, ¿no? Hago mis momentos. Sumatoria de momentos en X igual a 0. Anteriores positivos. ¿Qué tengo? Tengo mi momento flector. Más la fuerza resultante, que es 17 por X por su brazo. ¿Cuánto será su brazo? X medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es? Más 43,06 por su brazo, que también va a ser ¿cuánto? X medios, ¿no? O X menos 1. Eso es, ¿no? Eso está mal. Es X menos 1 medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? No, estaba bien, ¿no? X medios. Sí, está bien. Listo, más 43,06. En este caso es X menos 1. Eso sí está bien. ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Aquí despejo mi momento flector. ¿Cuánto va a ser? M más 17 medios de X cuadrado más 43,06X menos 43,06. Este es igual a 0. Despejo mi momento flector menos 17 medios de X cuadrado menos 43,06X más 43,06. Lo evalúo en X igual a 1 y en X igual a 2. ¿Cuánto vale en X igual a 1? Tendría que valer, ¿cuánto? Menos 8,500. ¿Eso? Entonces, para X igual a 1, menos 8,
500, ¿no? O 50. 8,500, ya. ¿Y cuando vale 2, cuánto vale mi momento? Menos 77,06. 06. Ya. Entonces, acá pasamos. Cuando X vale 1 es 8, menos 8,5. Cuando X vale 2, menos 77,06, ¿no? Menos 77. Eso que esté aquí abajo, digamos. O bueno, va a ser la continuación de la parábola, ¿no? Menos 77. Ya. Va a ser la continuación de esta parabolita. Ya está feo. Así lo rocía. Menos 77 y esto era menos 8,5. Esta es una ecuación, sigue siendo una ecuación de segundo grado, ¿no? Listo, cuando x vale 2. Ya, ahora nuestra otra sección. Copiar. Todo lo corto. ¿Dónde lo cortamos? Ahí, ¿no? Listo. Tengo mi reacción a Y. Tengo mi fuerza cortante B. Mi momento vector M. ¿No? Hago sumatoria de fuerzas en el Y igual a 0. Arriba positivo. Tengo que a Y contra Y. 43,06. Menos 17 por 2 menos B, y esto es igual a 0. De aquí despejo B. ¿Cuánto será B? Acá el momento es negativo, ¿no? Menos, aquí va a ser entonces menos, y aquí va a ser más. Aquí va a ser entonces más y aquí va a ser menos. Y ahora, ¿cómo cambia la cosa? Entonces, corrigiendo el valor del signo, tenemos el momento cuando x vale 2, 9,06, ¿no? Entonces, que esté más o menos acá. 9,06. Va a seguir siendo una ecuación de segundo grado. Ahora, ¿cómo se abrirá? ¿Así o así? ¿El primero o el segundo? ¿Cómo es? ¿Cómo se abre la parábola? La ecuación, vean. ¿Cómo se abrirá? El primero. Sí, sí, el primero. El primero. Este es de segundo grado también, ¿no? Listo. O si quieren, se da un puntito entre esos dos y van a ver cómo se abre, ¿no? Ya depende de eso. Ahora sí. Subsanando ese errorcito del signo, pasaremos a nuestra otra sección. ¿Cuánto da mi fuerza cortante? Entonces tenemos nuestra fuerza cortante, que es 9,06. No depende de X, así que en mis dos puntos va a ser lo mismo, ¿no? ¿No ve? Entonces, cuando X vale, esta sección, ¿desde dónde hasta dónde va a ir entonces? Desde 2 hasta 3, ¿no? De 2 hasta 3. De 2 hasta 3. Cuando X vale 2, mi momento vale B. Cuando X vale 3, mi fuerza cortante, perdón, vale B. Entonces, nos vamos a nuestra gráfica. Cuando X vale 2, 9,06. Y cuando vale 3, 9,06 también, ¿no? 9. Listo. Fuerza, momento flector. Sumatorio de momentos en X igual a 0, anterior positivos, ¿qué tengo? Momento flector, ¿qué más? Más 17 por 2, ¿su brazo cuánto es? Ahora sí cambia, ¿no? ¿Cuánto va a ser su bracito? Una distancia X.
¿Cuánto es su bracito para la fuerza resultante de la carga distribuida? X menos 1. X menos 1. Sí, ¿no? X menos 1. Ya, ¿qué más? Menos, menos AY, AY 43,06. Por su brazo, ¿cuánto es su brazo? También es X menos 1, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces tenemos que el momento más 17 por 2, ¿cuánto es 17 por 2? 17 por 2. 34. 34X menos 34 menos 43,06X más 43,06. Igual a 0. Despejo mi momento flector. Esto lo evalúo en mis dos puntitos, ¿no? Cuando X vale 2 y cuando X vale 3. Ahora, cuando mi momento vale, debería haber valido mi momento 9,06. ¿Está eso? Sí, sí. ¿Y cuando vale 3? 18,12. 18,12. Listo. Entonces nos vamos a nuestro gráfico de momentos. Cuando X vale 2, mi momento es 9,06. Cuando X es igual a 3, mi momento es 18,12. Aquí, que esté ya. 18,12. ¿Cómo uno esos dos puntos? Con una recta, ¿no ve? Con una recta. Ya, listo. Otra sección. Otra sección. Pegar. ¿Dónde lo corto, muchachos, esta sección? Antes de la reacción, ¿no? En el puntito B que le hemos puesto. Ahí entonces. Listo. Acabo de ver mi reacción 43. Ah, ¿qué ha pasado? Ya. 43,06. Tengo mi fuerza cortante, mi momento flector. Listo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Arriba positivos. ¿Qué tengo? 43,06. Menos 17 por 2, menos 25, menos B es igual a 0. De aquí despejo B, ¿cuánto vale mi fuerza cortante? Ya, menos 15,94. Listo. Evalúo en X igual a, esta sección va desde 3 hasta 1, 2, 3, 4, ¿no? Desde 3 hasta 4. ¿Cuándo es 3? Vale B. ¿Cuándo es 4? También vale B, ¿no? Entonces, acá hacemos, ¿cuándo es 3 menos? ¿Nos contó? 15,94, ¿no? 15,94. Menos 15,94. ¿Cuándo vale 4? Lo mismo. Unimos esos dos puntos. Chan, chan, listo. Momentos. Sumatoria de momentos en X igual a 0. Anterior a positivos. ¿Qué tengo? Mi momento M más el momento que está ahí, que es 13,5. ¿Qué más? Más 25 por. ¿Cuánto es? X menos. X menos 3, ¿estamos de acuerdo? La carguita de 25. ¿Qué más? Menos 43,06 por X menos 1 y más la fuerza resultante, ¿no? 17 por 2 por el bracito, ¿cuánto va a ser su brazo? X menos 1 también, ¿no? Y esto lo igualamos a 0. ¿Está bien, muchachos? ¿Me he olvidado de algo? ¿Todo está bien? Sí. Dime. Ya. Entonces va a ser M más
13,5 más 25x menos, ¿cuánto es 25 por 3? Menos 43,06x más 43,06 más, ¿cuánto es 17 por 2? 34, ¿no? 34x menos 17 menos 34. ¿Cuál es 0? ¿Cuánto es 25 por 3? 75, ¿no? ¿O no? 25 por 3. 75. ¿Perdón? 75. 75. Ya. Listo, eso es. Ahora despejo mi momento reflector. Términos semejantes. X. Individual, ¿no? ¿Cuánto es? Ya, listo, ya tengo mi momento reflector, lo evalúo en mis dos puntos, ¿no? Cuando x vale 3 y cuando x vale 3, cuando x vale 4. Listo, ¿cuánto será mi momento cuando vale 3? ¿Será lo mismo que este? 18,12. 4,62. 4,62. No es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay este momento que me está perturbando, ¿ya? Entonces va a haber un saltito en la gráfica de momentos, ¿ya? Y cuando vale 4, ¿cuánto es mi momento flector? Menos 11,32. Listo, me voy a mi gráfica de momentos. 4,62. Entonces, cuando X vale 3, 4,62, ¿no? Y cuando X vale 4, menos 11,32. Acá más o menos, ¿no? Listo. ¿Cómo lo uno esos dos puntos? Con una recta, ¿no? Listo. Eso es. Ahora, mi última sección, ya para acabar de una vez con esto. Pegar. ¿Dónde lo voy a cortar? Cortar. Ahí no. No me conviene. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a trabajar con el otro lado. Ya, porque si lo corto así, fíjense, medio que nada que ver, ¿no? ¿Cómo voy a sacar la carguita distribuida de eso? Me conviene trabajar con este lado. O sea, cortarlo al otro lado. ¿Ya? Entonces lo corto en ese lado. Voy a tener lo mismo, solo que aquí van a cambiar algunas cositas. ¿Ya? Entonces, ya, va a haber una fuerza cortante. ¿Qué sentido tendrá esa fuerza cortante? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no ve? Listo. ¿Mi momento flector? Horario. Eso es, ¿no? Eso es por la regla de signos que ya les mencionaba antes. Es decir, nosotros tenemos una viga, algo así, ¿no? Y lo cortamos. Este ladito siempre va a ser hacia abajo, acción y reacción, arriba. Este tiene su momento así, acción y reacción, al otro lado. ¿Lo ve? Eso es. Entonces, si estamos trabajando con este lado, con el lado derecho, va a ser en ese sentido, ¿no ve? Entonces, mi momento este está mal. ¿O no? Al revés, ¿no? Está bien. Así es esto. Ya. Entonces, hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivos. ¿Qué tengo? Tengo B menos la fuerza resultante de esta carga distribuida triangular. ¿Cuánto será? No olvidemos que lo hemos cortado a una distancia X, ¿no ve? Que no conocemos. ¿Cuántas? Menos un medio de la base, que en este caso es X, por la altura, que era, ¿cuánto era la alturita? Necesito hallar con relación de triangulitos, ¿no ve? Tengo mi triangulito grande y tengo mi triangulito pequeño. ¿Cuánto valía mi triangulito grande? La alturita valía 68. Entonces, esto vale 68, esto que valga Y, y mi base valía 1. Esto valía 1 y esto vale X, ¿no? Listo. Entonces, acá está un angulito alfa. Yo digo que
Seno de alfa, en este caso tangente. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto 68 entre la adyacente 1 es igual a y entre x. ¿Cuánto vale y entonces? 68x, ¿no? Listo. Ahora sí, continuaré. Sumatorio de fuerzas en y igual a 0 hacia arriba positivos. ¿Qué tengo? B menos 1/2 de la base, que es x, por la altura, que es 68x. ¿Ve? Y esto es igual a 0. ¿Cuánto vale B? 34x cuadrado. Lo evalúo entre mis dos puntitos, ¿no? En este caso, ¿entre qué puntos tengo que evaluar? Muchachos. Entre, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4, 4 y 5, ¿no? 4x5. ¿Cuánto x vale 4? ¿Cuánto es? ¿Cuánto x vale 5? ¿Cuánto es? ¿Cuánto x vale 4? ¿Cuánto es mi fuerza cortante? Ya, 544. ¿Y cuando x vale 5? 350. Entonces aquí tenemos 544, seguro. Me parece mucho, che. Ya. 544. Y el otro va a ser ¿cuánto? 350. 850. Debería dar 0, che. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué está mal? O sea, ¿por qué toma x4 y x5? O sea, porque estoy tomando esta partecita, pues, ¿o no? Esta sección va a ir desde 0 hasta 1, ¿no ve? Porque estamos comenzando del otro lado, más o menos, ¿no ve? Entonces, cuando x vale 0, cuando x vale 1, ¿no? ¿Cuándo es cuando x vale 0? 0, ¿no? ¿Cuándo x vale 1? 34. Ahora sí está bien, ¿no? 34. Entonces, 0, no se olviden que es nuestro 5, ¿no ve? Porque aquí hemos comenzado nuestro 9 eje Y y X, ¿no ve? Entonces, nuestro 0 es como si fuera el 5, ¿ya? Entonces, va a ser cuando x vale 0, mi fuerza cortante es 0. Y cuando x vale 1, mi fuerza cortante es 34. Acá, ¿no? 34. Listo. Es una ecuación de segundo grado. Fíjense, es una ecuación de segundo grado. Entonces va a ser una parabolita. Se va a abrir en este sentido, ¿no? Y con eso acabo mi sección. Con eso acabo mi sección. Listo. Ahora sí, en eso me estaba confundiendo. Haremos el momentito. Sumatorio de momentos en X igual a 0. Antihorario positivo. ¿Qué pasa con X? En este caso, haremos horario positivo. Voy a tener el momento. Acá está, por si acaso, el punto X. Más, ¿no? Más 1/2 de la base, que es X, por la altura, que era 68X, por el brazo. ¿Qué brazo es? ¿Qué brazo le meto? Por 1/3 de X, ¿no? Nada más, esto es igual a 0. De aquí mi momento va a ser ¿cuánto? 34X cuadrado menos 34, ¿no? 34X cuadrado. Ah, no, X al cubo va a ser. ¿Cuánto es 68 entre 6? 68 entre 6. Ya. 11,33, pero ya esto es x al cubo, ¿no? Listo, evalúo cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Entonces, cuando x es igual a 0, mi momento flector es 0, y cuando x es igual a 1, mi momento flector es menos 11,33. Ya. Ya hemos dicho que nuestro 0 en este caso va a ser el 5. ¿No ve? Nuestro 0 es el 5.
y nuestro 1 es el 4, ¿vale? Entonces, cuando tenemos x igual a 0 es 0, cuando x es igual a 1, que es el 4, es menos 11,33, que fíjense, coincide con este puntito, ¿no? Entonces, hemos hecho bien, pero esta curvita es de tercer grado, ¿ya? Tercer grado, listo. Con eso acaba nuestro grafiquito, ¿ya? Eso serían nuestros diagramas de fuerza cortante y momento flector, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, muchachos, que tengan de este ejercicio?